Tuk, tuk, tuk. Aquí reinicié. Cuéntenme si se resolvió el asunteque o not. Vale, aquí los voy a estar esperando. Sí, claro, para aquellos que estén. Lo van a cachar on demand esto porque recién me conecté. La típica, lo que me decía el ingeniero informático de la segunda radio donde trabajé. Bueno, no puedes dejar tu computador abierto y prendido día y noche, acumula, bueno, se empieza a ensuciar, se vuelve más desprolijo la situación, apágalo de en cuando, pues, bueno. Así que nada, ahí los dejo invitados. Se llama Autopista sin Judas el capítulo de hoy y coméntenme. Volvimos, ya estamos al aire, perfecto. El señor Héctor Gabriel Díaz Pino me dice que estábamos al aire. El señor José Alarcón, que me recuerdo unas ricas conversas con él, Parque Intercomunal, que me dice que estamos al aire. Entonces le damos, gente. Estábamos en Far Behind, ¿se acuerdan o no? Le voy a poner un por a poner también. Sí, no quiero cortar una gran canción de un gran disco que salió bajo el sello que en algún momento creó Madonna, que se llamaba Maverick. Maverick también publicó en Estados Unidos a La Nicole, y que tuvo una corta duración, pero tenía una curaduría muy rica. Y ahí estaba, esta banda en ese post-grunge, que ya, claro, seguía con la guitarra, seguía con estas canciones súper honestas, desde el sentimiento, y que todos también tenían o se nutrían de esa beta rockera de Neil Young, setentera, agarraban y tomaban un poquito de cosas de Led Zeppelin. Era una respuesta a una industria rockera que se había vuelto súper dedicada a las formas, ¿cierto? Muy estrambótica, con mucha pirotecnia, con mucho laca, con mucho pintura, con mucho látex, ¿cierto? Y la respuesta fue Temple of the Dog, fue Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains. Después una segunda camada. Y en esa segunda camada del post-grunge estaba Weezer, hermoso grupo norteamericano que ahora va a estar girando por el 30º aniversario de su álbum Celeste, o Azul, no sé, o Light Blue, no tengo idea. Estaba también Stone Temple Pilots, que injustamente lo metían dentro de un cajón llamado grunge, pero bueno, ahí estaban las etiquetas de revistas como Spin Magazine, como Rolling Stone, que decían, bueno, esto no es rock pop. ¿Qué es? Bueno, y ahí estaban todos tratando de entender cómo sonaba y cómo le poníamos a cada sonido. Y en esa pasada estaban los post-grunge. Dentro de ese post-grunge estaba justamente la canción que le estábamos dando ahora. Espérame, que le digo desde ya que la tengo en play, pero la tengo escondida. Entonces, agarrémosla desde la primera mitad, después del coro. Vamos, como por acá. Y yo me callo a la espera de la gente. Y después seguimos con más autopista. Hashtag autopista sin Judas. Could have made my own mistakes, but I live with what I know. You may be, we might share in something great, but won't you look at where you're gone now? Won't you look at where you're gone? Again, someday comes tomorrow. Sense of what people you in my mind. Is your trip to find a light that cold air when you lost control? Shame you left my life so soon. You should have told me. Oh, you want to let me find a light now, baby. I didn't mean to treat you all so bad, but I did it anyway. Now, baby. Some say your left be what you wear. Oh, but you couldn't share your pain now, no. Thank you.
cheat on me and it treats you all so bad. But I did it anyway. Yeah, 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 baby. Some say you left it, what you had. But you couldn't share the pain. No, I said my time to change your friends and come to watch you crumble to the ground and watch you suffer. Yeah, they hold you down, hold it all down. Baby, my brother, babe, didn't mean to treat you bad. But you left me far behind. Left me far behind. Let me fall Ahí que la embarré. Ahí estoy, desactivado. No, les decía que estuve a punto de poner el RV de Faith No More, una canción hermosísima, tal cual como la que sonó ahora, pero dije, ya, si la pongo me la juego y no me resulta, es doble falta de Larry, pues, bueno, ¿cierto? Sí. Ya me caí una vez, no me puedo caer dos veces. Bueno, ¿y por qué estaba tan pegado en Faith No More hoy día en la mañana? Porque un día como hoy, pero el año 1995, salió el King for a Day, Fool for a Lifetime, tonto por toda la vida. O sea, ¿qué prefieres? ¿Ser rey por un día? No, en realidad no, nada que prefieres, sino que el álbum del puto disco se llama Rey por un día, tonto por toda la vida. Se han visto en esa, ¿no? Yo creo que todo un poquito. A ver, ¿qué me dice? Kevin Martin canta un quilazo hasta el día de hoy. La cagó, Vargas Virgilio, la cagó. Estuve viendo video de una sesión que hizo en Futuro, la radio Futuro, bueno, hace meses. Canta mejor que nunca. Estuvo, si no me equivoco, en el Lollapalooza del año pasado. Y estuvo también en... estuvo en un concepto como gran convocatoria en Chile. No me acuerdo si el récord de Lollapalooza. Y estuvo haciendo teatros chiquititos también. Uno en Vitacura, en Club Chocolate. Y de pelotudo que no fui. A lo mejor no me... El tema es que todos los que fueron me dijeron, compadre, este mundo está cantando como si esto fuese la mitad de los 90. Tremendo. Más adelante o en los próximos minutos, antes que llegue Andrés, te va a tirar otro balazo que espero que les guste. Rescate de la capacitación Fome que hace sueño, dice Lalita. Capillo, no son los casi, son los Candlebox, Cristian Roberto. Partiste con bomba, lo sé, Jonathan Merino. La segunda no te va a defraudar, compadre. Una vez tocaron esa canción en Buenos Días a Todos, dice JP, sí, lo sé. Sí, esas cosas raras, como por ejemplo, Los Prisioneros en Patio Bloom, ¿cierto? Cositas que quedan ahí, que los puedan visitar en YouTube. A lo que vinimos. ¿A dónde vamos a ver al traidor este fin de semana? Todos tienen un traidor, ¿cierto? Y si no lo tienes, es porque eres tú el traidor. ¿Dónde vamos a ver ese beso en la mejilla? ¿Ah? Esa mariconeada sonriente. Sí, no te preocupes, la mía. Ah, sí, no. ¿Ah? Aquí está aquí, lo sí, ¿no? ¿Ah? Aquí te hacemos la weá. Ahí, la sobadita del lomo, ese deporte nacional chileno tan precioso. Y después vos te desentendiste y esa sobadita sale así el puño al compa. No les conté, yo les conté esta cuestión. Que cada vez que me traicionan, que afortunadamente no ha sido muchas veces, se me adelanta en el sueño la jugada, compadre. Así nomás como se los cuento. Ustedes son o es tontera mía te despertaste y en vez de ir a hacer pipí agarraste el celular. Interpretación de sueños, ¿qué significa? La otra vez, hace poco soñé, estaba caminando por un sendero y a los lados kilos y kilos y kilos de caca. Ya hemos hablado que soñar con caca está bueno porque tiene que ver con la guita, la del Montaner, pero hace un tiempo, no sé cuándo,
Soñé que me tiraban cuchillos por la espalda, weón. Tampoco era tan difícil de interpretar lo que significaba esa cuestión, ¿cierto? Alta traición, weón. En fin. ¿Dónde vamos a ver al traidor? ¿Darle un beso al flaco Inri? Bueno, en el clásico del cine que supera las 6 horas de duración y que fue estrenado en 1977 y que ha sido transmitido 42 veces por TVN. Así como lo oyes. Es cuadragésima segunda vez que es exhibida en la señal estatal la película Jesús de Nazaret en Semana Santa. Y no será la excepción. Aquellos que están cansados pueden ver La Pasión de Cristo en Netflix. Oh, me acuerdo cuando la vi en el cine, estaba aquí, me paraba y me iba. Era mucho, era un montón. Había una escena donde ya, dale, Mel Gibson, buena, afloja un toque, po, weón. No, era muy brava. Visualmente era muy brava. En todo lo que es la parte del Vía Crucis, obvio. No cuando están multiplicando panes, lógico. Bueno, será transmitido este clásico, protagonizado por el actor Robert Powell. ¿Se acuerdan los que se criaron en Colegio Cura en los 80, donde había muchas estampitas, que el rostro de Cristo estaba basado en la fisonomía y en los colores de Robert Powell, po? Entonces, ¿cómo pensamos en algún momento que el look de Jesucristo era un tipo de ojos azules, con nariz anglosajona y una barba como súper, claro, definida y hacia abajo, y no el regordete judío morenito, sefaradita? No sé si sefaradita o eskenazi, da lo mismo, cuál de las dos grandes poblaciones que componen la población judía iba a ser el flaco Inri, no tengo idea de dónde venía tampoco. Lo cierto es que nada más lejos que Robert Powell, el look de Jesús de Nazaret de Real One, ¿cierto? Bueno, la producción será exhibida en dos tandas, pues, claro, 6 horas sentado con la bola en el sofá, ¿no? Nadie, ¿cierto? Nadie. A propósito, amigos gamers, Seba Techea. Estuve viendo un artículo que al tiro me recordé de ti y que me generó profunda preocupación. Lo podemos abordar en los próximos minutos cuando te toque el aire. Tasa altísima de incidencia entre disfunción eréctil y videojugadores. ¿Cómo la hayan? Listo. Vuelvo a lo anterior. Jesús de Nazaret la puedes ver en Prime Video también, en Apple TV, y se encuentra dividido en episodios superiores a 1 hora. Muy bien. Aquellos que van de contra, ¿cierto? Nah, no entiendo. Bueno, vayan a ver Ben Hur y Teresa Los Andes. Padre Hurtado parece que lo bajaron. Oh. ¿Susan? Muy pronto. Los 10 mandamientos, Espartaco, etcétera. Pero ya saben, fecha 29 de marzo a las 10. Perdón, esto va a partir el viernes, es decir, el día de mañana a las 3:30 horas, mientras que el resto lo van a tirar después de la noticia, es decir, a las 22 horitas, ya lo saben. Voy con otro riflazo. Si nadie sufrió o gozó con esta canción, es porque sencillamente no vivieron lo que empieza a sonar ahora. Lo pueden empezar a chequear. Ah. En instantes. Esta es una sesión íntima de un clásico de los 90. La banda se llama Goo Goo Dolls. Espero que la. Sí, es iniciante. Somehow, you're the closest to heaven I'll ever be, and I don't wanna go home right now. Cause all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. So when sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. How tall the world to see me? Cause I don't think today I understand. Whenever things are meant to be broken, I just want you to know.
can't fight the tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. So when everything feels like the movies, yeah, you play it just to know you're alive. Gente, cantémosla. Es que va una, se bajó una octava, weón. Entonces, bueno, bajémosla como, cantémosla como va en vivo, ¿la gente? En todo caso, la facilita para llegar al alto que agarra Google Dolce en algún momento. Ahí está, Google Dolls con Iris, un clasicazo de aquellos. La misma época. Si quieren poner uno antes de que entre el señor Andrés Fernández, sean muy bienvenidos. Dale, la idea es que tengamos un juego romántico distinto. Más tirado en inglés y menos la cebollita picada. Porque para la cebollita picada creo que estamos todos los jueves. Dale. Ah, ¿ya tienen lista la empanada de jurel o no? ¿O es muy ordinario? ¿Por qué la gente mira tan en menos el jurel? Siendo que es tan rico. ¿Su buena empanada de jurel no anda mal o no? No sé. ¿Qué van a comer el día de mañana? Acá en esta casa ya definimos que vamos a hacer un asado. Porque de partida yo soy el único católico en esta casa. Vamos, franca retirada. No sé si se han cachado. Sí, vamos, en franca retirada, gente. Bueno, pero mucha gente también dice por respeto a algún familiar, algún amigo, también no pasa nada si dejo de comer un día carne. Creo que los tiempos apuntan a que el respeto por las creencias, los gustos, las inclinaciones, los credos, las creencias y el respeto en general hacia las otras personas está demasiado lejos de lo que hay que poner arriba de una mesa. Creo que estamos en una sociedad, y realmente la podemos paletear o no, donde si no piensas igual que yo, y si no crees lo mismo que yo, bueno, te pongo una bomba, si eres un país. Y si no, te descalifico. Vas de contra mío. Eres mi enemigo. No mi rival, ni... No, eres mi enemigo.
Ahí está el hashtag Autopista Sin Judas, para que quizás quieran compartir algún tipo de comentarios con respecto a esta fecha que, aunque quieran o no, igual me invitan a pensar un poco acerca de cómo nos manejamos como sociedad y también como individuos. En otras noticias, ¿cacharon que hubo también otra acusación de abuso sexual en contra de un actor? Sí, estoy viendo un artículo en Bio Bio Chile y se trata derechamente con una acusación contra el actor Gonzalo Valenzuela, otro macho. El actor rompió el silencio frente a esta gravísima acusación realizada en su contra el año pasado por una mujer. Bueno, la mujer hablaba sin dar tanto detalle de una fiesta, una partidita de póker, weed, y que se habría hecho en algún lugar de Santiago. Pueden ver también el mismo artículo o la misma información en la edición de hoy de Publimetro. Lo cierto es que claramente rompe el silencio de manera inmediata y entrega detalles acerca de lo que habría ocurrido en esa fiesta donde habrían estado jugando póker. Está siendo súper delicada las acusaciones, obvio, por el orden y el corte y el carácter de aquella, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo, cierto? Porque hay veces que está esa creencia de que primero hay que establecer y acreditar los hechos para cualquier tipo de sentencia y justicia, pero es que muchas veces la justicia no va a la misma velocidad que la sentencia que se hace de manera social. Con ello y con lo que estoy diciendo, lo mismo que lo que dije al día de ayer, que por favor no se preste a prestarle ropa a gente que está cometiendo este tipo de abuso, ¿cierto? Pero es súper difícil ver estas querellas y que no exista una reacción visceral. Bueno, acá creo que hay que separar también la acusación que hay contra Cristian Campos, está respaldada por una fundación, está acreditada por la denunciante, hay una comunicación por parte de la familia de la denunciante. Y hay pequeños detalles que también pueden pasar como rápidos, pero a no dejar de detenerse en ellos. Por ejemplo, la nuera de Cristian Campos, la conocida actriz y modelo Lapín Montané, dio su apoyo a la Rafaela Di Girolamo, a la denunciante, no a su suegro, con respecto a esta denuncia por abusos. Buen día, Capo, recién conectando, me dice Roberto Leiva. Vicky Gonzalo Valenzuela también le consuelaron, qué mal, dice la Alice. También me dice, menos mal que no soy de comer carne, así que no me complica. Con respecto a todas las creencias, hay variedad de lo que puedes comer, no necesariamente tiene que ser carne. Sí, los judíos no comen ciertas cosas, los árabes tampoco, hay algunos cristianos que no toman alcohol, cada uno con su librito de purga. Temazo, no puedo evitar recordar la película City of Angels, y cada vez que suena Goo Dolls en autopista nos recordamos de Meg Ryan abre el ojo, Meg Ryan abre los ojos. Ay, Dios santo. Hay dos películas que nos cagaron la vida si estáis cerca de un camión. Dos. Una es esa. La otra, Fatal Destination. Para todos los que agarran la ruta 5, es la ruta de la madera, toda esa zona de la Araucanía, y de ahí esos camiones largos de varios ejes y con un atado de tronco apilado y estibados. Tú decís, ¿quién estibó esta weá? Y eso pasa después de haber visto esa película. Terrible. Hola, por mi casa el viernes, empanadas de queso camarón y queso solo. Harto vino también. Rico para empujar todo ese quesito hermoso. Estábamos hablando con alguien de la comunidad, decíamos, ¿y si vemos todo en Patota Jesús de Nazaret? Todos compramos pescado frito. Y nos bajamos ahí unos Sauvignon Blanc y empezamos a putear a los fariseos, empezamos a putear a los romanos, empezamos a putear al traidor. Está choro, ¿no? La Hani MSS, Hani B, me dice, buen día querido, solo decir que mi corazón está roto. Tras ver el bullying que le hicieron a un niño discapacitado en un colegio en Isla de Maipo. Y justo en esta época de reflexión, no te puedo creer, Hani. Si querés bajarme los niveles del Nokia, me los bajaste. Pero sí, es necesario leer este tipo de mensajes. Los cabros chicos se comportan así, no porque, uy, son niños, no, weón. Porque alguien no estuvo cerca de la jugada. O alguien le entregó una mala imagen. Los cabros chicos, que lo único que hacen es hablar a punta garabato, tú dirías que alguien no estuvo cerca de la jugada. El cabro chico que normaliza la choría de sneaker en la caja del supermercado, alguien no estuvo cerca de la jugada. El cabro que discrimina
por origen, por color, por forma de hablar, por forma de vestir también. Todos tenemos que hacer un mega culpa en la pasada. Aquí nadie se sube a la micro del buenismo y las lindas intenciones. Todos hemos metido la pata en algún momento. Qué lo que me tira ahí, Jani. Te mando un lindo día. Lista las maletas para ir a Lolol por unos buenos vinitos. ¿Dónde queda Lolol? Pato Peralta. Me suena como a algún valle de estos transversales de la sexta, séptima. Con mi vecino, generalmente para Semana Santa hacemos un asado. Lo llamamos el asado laico. Bien, 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 hijo de la veterinario. Tata machín. Nos debemos un cerrito juntos. Nos pincharon el último cerro, ya sabemos quién. Vamos a decir. Da lo mismo lo que comas este finde. Si eres católico, cristiano, pórtate como tal. Bien. Buena, fariseo, dice el guano. Buen día, escuchando atentamente, pero remando poco. Mucha. Mucha pega. Dale. Oye, ¿vamos alcanzado a meter una? ¿O ya invito? Sí, voy a invitar al amigo. Andrés Fernández, estate cerca de tu mail, porque lo que te va a llegar ahora es el link para que peleemos. Sí. Oye, ¿cacharon? En todas partes se cuestionabas. ¿Te acordás que el día miércoles estuvimos hablando de la fiesta de la Maisonet? Un colegio donde varios amigos tienen a sus hijas. Ay, sí, pues, colegio bien y chao. Uno asume que algunas cosas no van a ocurrir. ¡Craso error, galera! Po. ¡Apuñalado! El día de ayer, un tipo que había acusado a otro de robo de un polerón y cagando una fiesta que es como súper tradicional de los colegios de algún sector de la ciudad de Santiago en esta época del año. Es la semana en la Maisonet y hay con mucha competencia y muchos concursos, pero es que está lindo y lo producen mucho más que en otros colegios en la misma época del año. Terminan toda una fiesta, loco apuñalado, hermano. Así, corta. Te mando el link, Andrés, dale. Yo recuerdo cuando mi fiesta mechona terminó hermoso, para algunos. Y, no, el paseo a Cartagena. Lo conté, mi paseo a Cartagena. Ahora empiezan todos los paseos de la universidad. Sí, se me cayó el completo a la arena. Y pude reanimarme como 3 horas después. Les conté que me habían encargado, oye, ¿cómo te llamas? Jorge, ya, oye, te dejamos acá las mochilas, las pelotas, para que las cuidís mientras bailamos cumbia. Me despierto, no había nada, como, cogoteado entero. No, pero después cuando estábamos subiendo los buses, apuñaladas, locales y visitantes. Nunca más hubo un paseo de Cartagena en mi universidad. Así nomás, pues, se pone choriza la cosa. Da lo mismo el origen ni la clase. Noco. Chao. Esto ocurre en todas partes, lamentablemente. Buenos días, disfrutando mis últimos días de vacaciones. Te saludo desde la ciudad de la eterna primavera. Qué lindo amaneció, caro Matei. El norte, lindo, precioso. ¿Podrías poner algo de Jesucristo Superstar? Na, 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 dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Todo me suena happening. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Getsemaní con el ídolo de mi madre de la juventud, Camilo VI, ¿por qué no? Dale, pues. Dale, dale, dale. Andrés, te lo acabo de mandar. El que es el link para la invitación de esta conversa, esta chachara. Tiremos otra cosita entonces, Getsemaní. Getsemaní, Camilo VI, sin miedo al éxito. ¿O quieren seguir yendo por ese sendero, por ese trail de la rockera acústica noventera? Cuéntenme. Mientras hacemos tiempo y esperamos al primero de los dos invitados de este jueves, que nos llamamos hashtag Autopista Sin Judas. Ah, ya, el olor queda en la sexta región en el Gran Valle de Colchagua. Vaya, ya con la lengua de chau chau. Ya no hay tanto chucho. Hace como 30 años, ¿verdad? Había más chucho en este país. Ahora están como los perros juguetes, como los chiquititos. Como un chihuahua, todas estas juegas que ladran y querían pegarle un. No piensen nada malo. No piensen nada malo. Sí, que soy cat lover, ¿y qué? Oye, los gatos, ¿algunos han tenido crías de gato? Cuéntenme, ¿cuándo tienen que irse las crías de su madre? Para no generarle un trauma a la madre. Pero tampoco que esto se convierta, weón, en una veterinaria. Si yo ya estoy con los niveles de tolerancia, más o menos bordando el límite. Sí. Estos gatos tienen ya. A ver, nacieron para el cumpleaños de la Emma. 17 de febrero. Tienen mes y medio estos ya, weón. ¿Cuándo se van? ¿O son como el típico vago que no se da nunca a la casa de los papás?
ayúdenme a fijar en qué momento los pongo a satelitar, a punta a patar la nada. ¿Por qué tan físico, Jorge? No, las no, me caen bien los gatitos, son los perros los que meten los huevos al plato, y son los de mi vecino, que también me cae con el forro. Lo dije, y esto es Getsemaní. Esto es Camilo VI, lo que empieza a sonar en estos precisos instantes. Ustedes tranquilos, que después de esta publicidad empieza a sonar el gran Camilo VI. Pues bueno, nada de cuestiones. ¿Será el mejor de su generación? No me queda muy claro. Velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Camilo. La cagó. Es un gran cantante, un gran artista. No sé si del gusto masivo, pero la de nuestras viejas. Locura total. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, todo bien, todo bien. ¿Tú? ¿Bien? ¿Me escucho bien? Bien, bien. Ayer fui a ver unos amigos en un bar muy rico que conocemos, como es Sublime Sandwich Bar. Sí, tenía ahí, tenía amigo el dueño, algo así, ¿no? Sí. Y que vaya es que está rica la cosa. Está muy entretenido. No, le está yendo bueno. Tan bien. Están armando un Sublime ahí en Barrio Italia, que se está reactivando de nuevo, ¿ah? Hay cachado que esa esquina de Bilbao con Italia, ¿cierto? Es donde está la Factoría Italia, donde estaba el Yagán antiguamente. Tuvo un momento de bombazo, así, todos querían tener un restaurante ahí. Estaba el Yagán del Gino Falcone, habían como otras cositas bien choras. Después, ¡pum! Todos para afuera. Tiene que ver con los ciclos económicos también, obvio. Y ahora. Así que lo vendieron y iban a hacer un mall ahí, tenía entendido yo. Bueno. Centro gastronómico y tienda y cosas. Algún permiso que no dieron, lo cierto es que se van a tirar nuestros amigos de Sublime allá. Bueno. Hoy día me toca visitar a otro amigo que también tiene ese tipo de locales. Saludos a Pancho Sofeifan. ¿Tú cómo has estado tus días? Pancho todavía sigue con. ¿Sí? Pancho sigue con. O sea, si querés darte una vuelta, let's go. Sí, no, esa cuestión está llena hasta los lunes, pues, la cago. Increíble. Bueno. Grito y plata. Sí, está bien, está bien. Pero vos les preguntáis bueno. A ellos, son como los fonderos. ¿Y? ¿Ah? ¿Ya están contando de a 10? ¿Ya están sentándose en fardo? No, no, o sea, nunca. Llegamos a fin de mes. Vaya a llegar a fin de mes. No, es complicado, es difícil. Pero nunca quieren. Confesar no, sí, un éxito. Sí, es un rubro sacrificado. Nunca te dio por. Tengo ganas de instalarme con un barcito en la playa, man, y dejar. ¿A quién no? ¿A quién no ha pensado eso? Todos hemos pensado eso. Cuando vamos a Brasil, a Costa Rica. Yo, cuando salgo con mis cabros chicos, les digo: bueno, si ustedes no estuvieran, bueno, yo estaría administrando un hostal en el nordeste de Brasil. ¿Sí? Así bueno, nomás. Mira. Será para la otra vida. ¿En qué andas, Andrés, por estos días? Nada. Preparándome para el Viernes Santo de recogimiento, para recoger. El nylon y salen las fresas ahí. No. Recoger el espinel. No, estaba fascinado con la última historia penca de nuestro país, que es Pablo Herrera, que siempre tiene que haber un Pablo Herrera. Cuando no es Pablo Herrera, es el otro, ¿cómo se llama? El otro cantante. ¿Cuál de todos que derrapan y se van al pasto? Es de la misma raza de Pablo Herrera. El que vivía en Estados Unidos, también patriota. Ah, este que hizo un programa en la Radio Metro que duró como 2 semanas, ¿no? El que hacía Tremendo Choque, no. No, es conocido todo. Hay un grupito en Miami que. Parece que en Miami se contagian de la xenofobia y de la fiebre de primer mundista que tienen. Claro, es curioso. Chile, Miami, todo Chile. Miami era un peladero lleno de cocodrilo y. Alberto Plaza. Antes de que lleguen los inmigrantes, justamente. Ah, Malverso Plata, aquí me dicen. Perfecto. Alberto Plaza es muy parecido al fenómeno de Pablo Herrera. ¿A quién encontráis más talentoso? Yo creo que Alberto Plaza. Uh-huh.
Roberto Carlos tiene más música, ¿no? Más canciones, más. Sí. ¿Qué cante más contenido? Vida. Sí, tiene buenas canciones. Pero es entretenido el fenómeno del hippie facho, como que ha surgido una generación que antes eran músicos, artistas. Pero claro. esto pasa siempre. Yo me acuerdo que a Dalí lo criticaban por ser muy pro-franco. Es curioso que muchos artistas que trabajan, que se desenvuelven en el mundo de la creatividad, que uno pensaría que tienen una sensibilidad más sensible, más humana, a veces son tan fascistas en sus visiones y en sus valores, como anti el otro, el distinto, el que... A mí me da la sensación de que muchas veces estos discursos que colindan, si no pegan de lleno con la discriminación y el chauvinismo también, todo este olorcito patriotero, a banderita en el auto, ¿cachai? Que creo que todos esos conceptos uno podría cultivarlos desde otro ángulo, pero bueno, sin emitir mayor juicio de valor, muchos de estos discursos van acomodándose al momento político. También, pues, no, claro, no sé, generan. No sé si hay tanta convicción de estas palabras que al momento de emitirlas saben lo que van a provocar y generar. ¿Estuviste callado todo este tiempo y ahora se te ocurrió salir con esto? ¿O te diste cuenta que a partir del momento que se vive en este país, bien bueno, te vendría una luquita extra en distintos medios de comunicación? Porque incluso gente que históricamente estaba del lado de la derecha política, como el Pollo Fuentes, nadie lo puede desconocer, estuvo en esa demostración civil militar llamada Chacarilla, en el Cerro Chacarilla, dentro del conjunto del Cerro San Cristóbal en el año 80. Él dijo, dale, es su opinión, pero lo que le generaba ruido es que todos los medios que lo estaban convocando, el weón repetía exactamente lo mismo. Entonces, me parece que había un plancito loop. Detrás. Sí, me parece que había un plancito detrás. Yo creo que lo que pasa hoy en día con tanta exposición y tantos medios y tantos canales en YouTube, en TikTok, todo, es tan fácil opinar, toda la gente opina por todos lados. Entonces, es muy fácil sacar cuñas y que no te favorecen de pronto. Todos hemos dicho de repente cosas que uno se arrepintió de haber dicho, que no sonó bien. Que no sonó bien, claro. Claro, a todos nos pasa. Entonces ahora estamos cagados con este escrutinio que es brutal. Y claro, sale un Gen X o un boomer diciendo alguna barbaridad que claro, es algo bastante esperable. Y los woke no perdonan, te revientan. El tema entonces, es, también, claro. También es lo mismo, es que los mismos que critican la intolerancia, ¿qué tan intolerantes son ellos mismos? Ahí hay una paradoja. Son brutales pa darte en el suelo cuando te equivocas, pero al mismo tiempo ellos están cometiendo el mismo pecado. Eso, eso es lo interesante de analizar. A eso me refiero cuando hablo del fascismo. El fascismo entendido como... No el facho de derecha, sino el fascismo es como... En cuanto a discurso. Filosofía, obvio, sí. Claro, que claro. Hay que anular todo lo que sea distinto a lo que plantea el plan de esta patria, de lo que somos como raza, como... Creo que, claro, la sociedad en su conjunto y en sus mini grupos también están dentro de esa térmica que no solamente opera acá, y no solamente opera desde la música, con el caso de Pablo Herrera o el caso de Alberto Plaza. Jaime Badel también dijo que estaba chato de la queja del actor. ¿El lloriqueo? El lloriqueo del actor, y uy, ¿qué ocurrió? Que salió todo el grupo actoral en masa a responderle. Pero te decía que no es exclusivo aquí en Chile, porque en Argentina, que no, ya vemos lo que está quedando. Es alarmante cómo van repitiéndose el canon en distintas partes del mundo. En Estados Unidos la discusión es exacta. Un espejo de Estados Unidos en Chile encuentro. Sí. En Brasil está ocurriendo algo similar. En Argentina un tipo dijo, bueno, ¿y quién es el pueblo?
¿Y qué, pero, ¿y qué me van a decir ustedes? Que ustedes son el pueblo, no soy yo. Que va a ser radio, y efectivamente Fantino ya está forrado. Pero también yo conocí su inicio, el tipo la llevaba ahí a contrapelo. ¿Quiénes me van a decir quiénes son el pueblo y quién no? Y el tipo empezó como a hacer disparadores de situaciones y le empezaron como a copar las redes sociales y todo. ¿Qué? El que va con el bombo, el que va con el chori, la cerveza a la marcha peronista. Ellos son más pueblo que yo, que ellos son los planeros, ¿cachai? Ellos son los que esperan la ayuda del Estado cuando son más flojos que la frente. Hay un discurso de los dos lados, porque, y ahora me... Cada vez más efervescente. Exacto. Desde el mundo político estábamos viendo que ya no de la derecha, sino que de la izquierda, Lautaro Carmona con el diputado Núñez del PC, decían, bueno, para empezar a ver cambios y movilizar materias en términos legislativos, quizá haya que meter presión social, ¿cómo? Y en La Moneda fue como, compadre. Sí, yo creo que hay una estrategia. Después de cuántas chucas de vino me estáis diciendo esta cuestión en todos los medios de comunicación, acuérdate que somos co-gobierno, somos aliados en la pasada. ¿Cómo me vaya a copar las calles y con lo que significa eso hoy en día después de todo lo que hemos pasado como chilenos en los últimos años? Los discursos están maximalistas y ya no hay filtro. Bueno, esto es lo que pienso yo. Si te gusta bien, si no, mala cueva. ¿Cachai? Está como esa la parada, ¿no? Sí, estamos más menos moderados en los discursos. Como decís tú, el fenómeno es igual. Curioso que sea tan igual como se repiten las tipologías en Estados Unidos. Provocadores, hay gente que sabe que va a ir a provocar, lo hace, se viralizan. Se vuelve noticia tan importante como la noticia real y relevante para un país. Y ahí empieza una escalada que no sabéis dónde va a frenar la cosa. Claro, es una encima de la otra. Hoy veislo en Estados Unidos como aparece después de las revueltas sociales que hubo hace poco. Bueno, esto es un ciclo histórico que siempre se repite, pero bueno, estamos hablando de ahora. ¿Te acordáis que durante pandemia en Estados Unidos hubo mucha revuelta con los Black Lives Matter y, sí, claro, y toda la movida woke? Es que la respuesta fue un boom, y fue muy parecido a lo que pasó en Chile con el estallido. Sí. O sea, hay un boom de inconformismo de cómo está la sociedad, etcétera, que lo trae, digamos, una generación nueva. ¿Y qué pasa? Después de que pasa esa ola, viene una resaca, viene una contracorriente de quienes se sienten atacados o amenazados o ofendidos por este movimiento woke. Con esta reacción son los Pablo Herrera. Al establishment, claro. Es la reacción al establishment, cuando se convierte en establishment, también genera rechazo. ¿Me entendí? Como dice Alexis Sánchez, cuando lo alternativo, que es ir de contra, se convierte en la voz oficial, también van a haber desertores de esa voz oficial. El mejor ejemplo es la cultura woke, obviamente. Déjame leerte a la gente que está con hashtag autopista sin Judas. Cristian CHRP dice: los auditores más fieles de la radio de la última letra del abecedario se están retirando de este capítulo. ¿Le sonó muy progre en el oído? Bueno, la queso. Arica tiene las mejores olas, dice Vargas Virgilio. Aquí un amigo que conoce mucho Pichilemo puede decir lo contrario, ¿no, Andrés? Si Arica tiene las mejores olas, no he estado en Arica en el agua, pero... Tiene el tubo más lindo. Tiene la ola más armadita. Pero la más potente, entiendo que sale en punta de los perros. A ver, en la Argentina, esta semana... En la Argentina, ¿qué argentino es esto? Póngale abajo. Esta semana Francella hizo un comentario con respecto a la situación en la que están y que espera que le fuera bien al gobierno de Milei. Le han caído la mitad de los argentos tratándolo de fascista y otras huevadas, de no creerlo. Andrés, en bien de recogimiento. Recójame entonces, me dice la viuda Baranto. La arma, las cargas, Judas, cuidado. A recoger. Una vez le mostré a mi papá este video de Camilo VI imitando a Rafael. Mi papá, entre risas, me dice: empeño le hace, pero le falta. Debo entender que para él es mejor Rafael. Sí, para mi mamá es mejor Camilo VI, para mi papá es mejor Rafael. Puedes tener algo de razón tu papá, querido Tata Machín. Póngase algo de Jesus Christ, Superstar. En la versión original interpretada por Ian Gillan como Gethsemane. I only want to say, dale. I only want to say,
¿Es exactamente la misma métrica de ese pedazo de la canción o la pifié? No tengo idea. ¿Qué más me dice la gente con hashtag autopista sin Judas? Tras anuncio del valledor, La Vega también buscará exigir carné chileno. Bien. A propósito. O sea, no, vienen los comentarios. Sí, claro. De las consecuencias que trae las migraciones con estos niveles de volúmenes, ¿cierto? Oye, se confunde la xenofobia, favor, la otra vez vi un alguien que hacía la diferencia. Existen miles de fobias, ¿no es cierto? Fobia a cualquier cosa, fobia hasta a una bandera, fobia. Yo tengo la a fobia. A lo que te puedas imaginar, son plástico. Puntos muy pegados unos con otros. Tripofobia. ¿Cuánto? Se llama. Ah, ¿viste? Claro, hay fobias para todo. Y la xenofobia es el odio al extranjero, ¿no? Pero lo que tenemos, la gente, lo que tiende a tener, no es xenofobia. Es una fobia al pobre, ¿sí? Porque nadie tiene problema si viene un haitiano o un venezolano aristócrata. ¿Sí? Claro. Nadie va a tener un problema con eso. El problema es que vengan la gente, la pobreza. Es ver la pobreza. ¿Sí? Eso es lo que incomoda y lo que genera un rechazo. Eso es lo que decía Pablo Herrera. Para los que no han visto el caso, qué interesante analizar eso. Como desde el punto de vista de la sociología. Decía algo así que los haitianos trajeron toda su cultura de mierda para acá y que alrededor de La Vega está hecho un asco y uno tiene que guardarse para comer. O sea, lo que dice él con respecto a cómo está el mercado central es verdad, es cierto, es insalubre transitar ahí. Adjudicarlo exclusivamente a lo haitiano tiene un olorcito un poquito de chauvinista. El tipo encontró... Esa es la línea que se cruza, que es el problema. Es el problema del asunto que... No es una crítica al estado del deterioro del caso central o La Vega. Que esa primera mitad hay gente que puede llegar a empatar y conectar con lo que dice, ¿cierto? Sobre todo los que viven por ahí, los que trabajan por ahí, los que transitan todos los días por ahí. Es que después el tipo le va el pasto a la pelota, pues, weón. En la segunda mitad. Ahí es donde se ve, claro. Ahí es donde se asoma él. Empieza a agarrar manija él mismo, empieza a hablar de asco, y te das cuenta que no está hablando de no sé, alguna basura que no pusieron en el papelero. Ya empieza a hablar de cultura asquerosa, empezaron a hablar de, en una pasada, como hay que correrle bala a todos los extranjeros que delinquen. Y ahí como que se te empiezan a disparar algunas red flags, me parece. No, y mucho... A correr mucha bala. Mucha gente está de acuerdo con él. Mucha gente está de acuerdo con él y lo defiende. El viejo choto que ya está en el cuarto whisky en el matrimonio y que está hablando del solo, porque en realidad del latero y hueón lo dejan solo pegado al baño. Pero no un tipo que se quiere convertir en referente social, me parece, como es el caso de Pablo Herrera. Yo he escuchado más allá de una cuestión generacional, que el viejo generalmente es más intolerante, más... Tú ves cabros más jóvenes, más chicos, que sí también tienen esta filosofía de tolerancia cero, de métanle bala, hay que matarlo a todos. Están en todo el espectro. Etario, o sea, yo creo. Pero, pero vas a encontrar más de esos... arriba de los... No sé. Claro, es natural. Porque también... Uno entra más viejo, más... Más conservador, te llena más de miedo. Porque, claro, veis ya la puerta salida más cercana. Entonces, y también está eso de que ya no tenéis que rendirle cuenta a nadie, de que los filtros sociales como para que podamos vivir en armonía, te los pasáis por el traste. Claro, no te importa tanto eres más individualista cuando eres más viejo. Claro, más que la pobreza es la cultura flight, dice la Susana Córdoba. Y sí, hay es que la cultura flight es una cultura muy chilena. El flightismo como cultura es chileno. Entonces, ese es otro. ¿No? En Estados Unidos le dicen gueto. Digamos en esta situación. No es flight, flight es... No, pero la alegoría... Ahí puedo diferir un poco contigo, Andrés, porque independiente del rótulo, la alegoría o la glorificación a la marginalidad, a las industrias como el narco,
y la exhibición ampulosa de una riqueza mala vida existe en todas partes. Existe, claro. Hemos hablado antes de Estados Unidos en Argentina, y en Estados Unidos, it's so ghetto eso, ¿cachai? Es como, te gusta flightearte, mostrarte, weón, con cadena cara y con poleras de marca, de alta costura, también tiene un nombre para eso, también existe esa cultura detrás. En Argentina, claro, es lo mismo. Nosotros la copiamos a los acá mismos. Le pusimos flight, ¿no? Claro. Acá le pusimos flight porque, bueno, ya saben el origen de la palabra flight, de que hablan que es una línea de las Air Jordan al principio de los 90, y la deconstrucción de esa palabra terminó en esa cuña. Hashtag autopista sin Judas, ojo con el dengue, sí sé, Ricky. Argentina ya atraviesa la peor epidemia de dengue en su historia, más de 100.000 casos. Sí, los cambios climáticos traen también efectos colaterales. Estas lluvias con mucho volumen durante un verano que siempre ha sido un poquito lluvioso en Argentina, ahora el cuádruple, pum, te trae cuatro veces más otras cosas que pasaban de manera anecdotaria antiguamente. 100.000 casos y son más de 100 muertos, ¿eh? En Brasil ha ocurrido lo mismo. Para prevenir es muy fácil. Ve si regaste o después de una lluvia te quedó agua detenida debajo del macetero, a voltear todos esos chatas y todos esos cuencos. Vecinos de Viña del Mar harán rifa para arreglar vehículo carabinero. Gracias, Fernando Aníbal, por esa noticia. Y me pone atochamiento vehicular a esta hora, a las 9:30 de la mañana, en el sector de Caleta Portales, en la previa del feriado Semana Santa. ¿Cómo debe estar esa Caleta Portales, Dios mío, hasta arriba? Bueno, la cagó. ¿Qué más? Hay que seguir el camino de la luz. Ah, a propósito de que te recogía la actividad amaranto. Ay, Dios santo. Lo estoy leyendo con hashtag autopista sin Judas, gente. Así con estos referentes sociales que tú veis que se le da cabida en los medios. Como si... Ahí va. Entonces, tú veis, analizáis todos los casos. A mí me encantan los documentales de estos gurús. Lo he visto todo. El de Osho, el de... Osho en algún momento campeó acá en Chile, en Argentina, al final de los 60, como loco, weón. Era súper famoso, era lectura de toda una generación. Y varios otros. En Brasil también hay varios televangelistas. Uno, Marajis también, indio. No, sí, son hindúes. Sí. Bueno, el movimiento, famoso movimiento de Arica en Chile, que fue bien comentado, fue como importante porque hubo, acompañado de esta mística New Age, también varios artistas o intelectuales se adhirieron a este movimiento de Arica. Ahí me pillaste, compadre. Háblame del movimiento de Arica porque primera vez que lo escucho, de hecho. ¿En serio? Ah, no, bueno. Uno de sus más representativos es este naranjo, que era una especie de filósofo hippie, pero en esa época muchos de estos tipos tipo Osho era la filosofía de una sociedad distinta, ¿no? de reneguemos el materialismo, conectémonos con la naturaleza, con nuestro chakra, etcétera, yeah, pero siempre curiosamente iba ligado a que sexo libre. Aquel gurú de quién está bien destaparte tu chakra 1, 2 y 3, le encantaba destaparlo y no le contaba a nadie, esto era un secreto entre ellos. Y otra cosa que hacen que una constante, separan a los niños, entonces fuerte, pobre. Es una lavada de cerebro, que los padres, los niños son una distracción. Ubícamelo en el tiempo, lo del movimiento de Arica. Fue en los 70. Ya. Fue en los 70, mucha gente como que escapando de claro, del vil paranoia, además de lo que pasaba en Chile, toda la Guerra Fría. Entonces, claro. Esta gente se... Fíjate que con distintos nombres, Andrés, también sigue, con el paso de generaciones, sigue teniendo militantes, activistas, defensores de este movimiento que en su origen me parece que es bellísimo. El origen es muy honesto y muy puro, pero terminan agarrando metralleta estos gilipollas. Es un poco lo que le pasa a Pablo Herrera.
Déjame. El amor, se viste de hippie, pero de, no. Debajo de esa piel hay un. Hay un tipo que un intolerante. Hay un talibán, hay una violencia, ¿no? Hay un talibán. Sí. Claro, es hardcore, loco, mala pasada, claro. Es súper jodido cómo se visten de buenos. Y he visto muchos casos de hippie hoy en día, y al tiempo que conecta con la naturaleza de manera especial y que cree que podemos ser mejor sociedad alimentándonos de mejores maneras, respetando a la fauna nativa y también priorizando el vivir en lo natural por sobre lo ficticio que nos podría significar. Suena todo, todo suena bien. Está súper bien, ¿eh? Claro. No entiendan esto que el hippie es de tal cual manera. Pero sí me encuentro con tipos, hippies entre comillas, que lo que hacen son pequeños negocitos para gente que está súper vulnerada en lo emocional, en lo sentimental. Tú ves que hacen nuestros retiros espirituales que partían, man, menos de 2 gambas no te sale. Ah, claro. En cualquier peladero por el cajón del Maipo. En el que no lo he visto tanto, pero sí, vaya interiores, que está ahí como una carga energética especial. Y tú empezás a ver, aparte de los abusadores que son y usureros que son en estos cursitos de respiración, de alineación de chakra, de, no sé, pues, de apicultura, no tengo idea. También se presta para muchos casos que después terminan siendo denuncias, y funas públicas. He visto muchos. Gente muy vulnerable tipos, que cae en esto, entonces. Claro, y que después ya tarde, ocurridos los hechos, muchas veces que son delitos, terminan siendo denunciados y estos tipos después haciendo su propia mea culpa, poniéndose la cara en primer plano y después, bueno, agarrándose el pecho, como lo hemos visto tanta gente en distintas maneras y rubros. Ojo, hay estos hippies que te muestran un fin de semana rico en una cabañita y después te metes metido en flor de violación. Culto. Flor de culto, compadre. La cago. Terminan violando a las menores, los gurús. El flaiterío en USA con los raperos y las guerras entre pandillas. Acá se las celebran todas, pero son delincuentes y mafias, no son niños de pecho. Recuerden, por ejemplo, Tupac y Diddy Combs. Claro, claro, salen de los barrios y después terminan. Lo primero que hacen es comprarse un Rolls Royce. Eso es bueno. Sí, fucking hippies QLs. Son como los de Once Upon a Time in Tarantino. Muy bien, Fran Rosas. Muy bien. Lo mismo, pues. Si vimos esos cultos donde tenía un ser mesiánico, se llama Charles Manson en Estados Unidos, y acá se llama Antares de la Luz, pues, bueno, no ha pasado mucho tiempo. Todo por un mosquito, sin contar que hay malas campañas de vacunación contra eso. Mi hermana trabaja en un hospital en Baires. Fuerte, sí, mira, hey, María José Fernández. Sé que es un tema súper preocupante de tipo sanitario en Baires. Oye, Andrés, recordando que a la gente tenemos ahí en los próximos minutos. Tengo informe Fórmula 1 del señor José López. Tengo también a Sebate Yechea, que le tengo que mandar insisto, si no me escuchaste antes, Sebate, tengo una noticia muy, muy preocupante que darte. Están hablando de muchos casos de disfunción eréctil de gamers. Eso lo decía él por algo especial. Es que yo lo sabía también en los ciclistas, weón. Es que algo pasa en el no es ni. Que después termina. Ah, la próstata. Dormidito en la pierna. ¿Cachai? Algo pasa ahí. En fin. Andrés, ¿alguna cosa que quiera referirte en términos musicales? Lo que... Yo, con Pablo Ayer. Sorry, gente. Como para hacer el saldo, creo que la comunidad haitiana, bueno, recibió, weón, un balinazo en la frente. Muy desmerecida por lo demás. En su gran mayoría vinieron a trabajar, en su gran mayoría vinieron a hacer la pega que el chileno ya quiere dejar de hacer. Sin ir más lejos, se va a querellar contra Pablo Herrera por amenazas no condicionales e injurias. Eso es como para cerrar el tema que estábamos hablando antes. La comunidad. Y pegarle a los jurídicos en sus distintas versiones, bueno, tómenselo como viene también. Está, porque hay gente, oye, bueno, que se pusieron tensos. No, desde Jueves Santo estamos ahí tirando la talla con Andrés y no necesariamente tenemos que hablar de música siempre, ¿cierto? En cuanto a música, ahí está, un músico involucrado, por lo menos. ¿Qué tal el panorama musical? Creo que hubo un rec muy rico, Bunker 120.000 personas. Está rico el tema de la música en vivo, la estamos aprovechando fuerte en esta temporada de verano. El que está sonando que viene, hay dos personas que vienen. Una que aquí, weón, es Dios, compadre, como es la dueña del Eras Tour, que creen que muy probablemente, según una
un medio de comunicación online que igual hay que creerle porque siempre tira papita y después terminan ocurriendo. Taylor Swift vendría en el segundo semestre a Colombia, a Brasil y a Chile. Y lo que suena muy fuerte es Deftones, weón. Ah, sí, yo están de vuelta. Que, yo sé que el nu metal no te gusta, pero tírame una palabrita positiva para la banda de Camilo Chino Moreno, por favor. Chino Moreno. Qué bueno que estén de vuelta todo esto. Korn también va de gira. Y otra cosa entretenida, se acaba de anunciar que Skid Row, esa banda que tuvo su apogeo en los 90. Con Sebastian Bach, claro. Post Guns N' Roses, con Sebastian Bach. ¿Por qué te llamáis Sebastian Bach? Claro, bueno, ambicioso. Johann Sebastian Bach. Tenían un nuevo vocalista, que era un jovenzuelo que lo hacía muy bien. Se fue, en buenos términos, y contratan a una vocalista mujer. No, es algo que se está viendo muy, muy seguido, que están bandas clásicas, más antiguas, más nuevas, están incorporando en sus integrantes mujeres. Está pasando harto eso, y está muy bueno, por lo menos en el rock. ¿No? Ah, sí, el resultado estaba bueno. Sí, porque mucho más entretenido, mucho más agradable ver una mujer arriba del escenario que cinco viejos ya pedorro, vestidos de señor. Se rejuvenecen con una mujer que es mucho más entretenido y atractivo de ver. Bruce Dickinson lo hizo en su nuevo disco y con su nueva gira va con una bajista mujer. Y... Ah, bueno, pero es que algo pasa que hay mucha debilidad por la música mujer en el bajo. He visto grandes bajistas. Kim Gordon, Kim Deal, por dar un par de ejemplos. La mina de... Era bajista también, ¿no? Ah, sí, sí. Ella es bajista, claro. Bueno, ella es multi, toca guitarra, toca bajo, toca todo. Sí, no, era gran, claro que sí. Entonces la Lizzie Hale, que ella tiene su movimiento propio, es muy famosa, es la nueva vocalista de Skid Row y se van de gira con este revival del rock de los 90 que... Siguen facturando, inescrupulosos, porque ya lo hemos hablado antes. Seba, te lo estoy mandando por mail, el link, dale, para que me lo... Sí, claro, siguen circulando, pero cada vez sin ningún otro espíritu que no es el facturar. Están repitiendo la jugada, sí, me no parece. Música nueva. No, pana. Oye, Andrés, voy con música, dale, y con eso nos retiramos. Cuéntame si querías escuchar alguna canción... romántica, noventera, rockera, en vivo. Esa es la pasada. Ese es Santo y Seña el día. Romántica, noventera. Bueno, escuchemos Skid Row. Skid Row. ¿Cuál era? Tenía una balada. Todos tenían una balada. Todos estos tenían una balada. 18 and You. Nah, esa es. Remember Yesterday. No puede ser un. ¿Lo quería en el Wembley Stadium o en Japón? No, en Wembley Stadium, porque estoy seguro. Si esta la pongo en original, weón, vaya que nos va a botar la. Se cae la señal. Bandera. Seba, te voy a poner por WhatsApp. Es que tuve un problema técnico y espero que se resuelva ahora ya. Lo que suena ahora es I Remember You Live in Kawasaki. Igual que la marca de motos en el año 89. Dale, esto es Skid Row. Chao, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Sound of pouring rain. When the wind is found and I think of you, but all the tears you cry that come my name. Well, that when you need out of me, I can grow. Paint a picture of the days gone by. Y si hay gente, esta versión suena como las pelotas Penny Dunlop juntas, pero soporten. Ya viene en camino el señor Sebastián Tellez Chá con el gaming y tenemos informe de la Fórmula 1 también. Todo esto y más acá en Autopista.
Remember yesterday. I remember you. La pone más bajito, ahí. ¿Qué tal, Seba? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, Jorge? ¿Cómo estamos? Bien, estábamos ahí encendiendo el Zippo. Sí, lo escuché. Zippo versión Camel Trophy. Estoy cagado calor, weón. Me falta un ventilador. ¿Allá cómo está en tu casa? No muy lejos de la mía. ¿Todo bien? Sí, bien. Bien, bastante bien. Me llega solo sol de mañana nomás. Después no está caluroso. El mito dice que el departamento con orientación oriente, valga la redundancia, más que la redundancia, la cacofonía, es más caluroso en verano que el de versión poniente. ¿Tú te ves transpirando en tu departamento segunda quincena de febrero o primera de marzo a las 9 de la noche o no? Sí, pero me compré un aire acondicionado, así que muy bien jugado. No ha sido tan terrible, pero eso demuestra que efectivamente es muy caluroso en el verano. Hay que ponerle, ¿cierto? Sí. No me compraría, claro. Oye, ¿y esta es Semana Santa? ¿Cómo se te viene? ¿Vas a ver Jesús de Nazaret o vas a ir a ver algún lugar chori en familia? Jesús de Nazaret versión Play. Bueno. Nos falta un juego tal vez de la Biblia, bueno, ¿no? Yo creo. Sería por etapas. A ver, sería... ¿Qué? Pero es un juego que se salta al tiro desde cuando empezaba como a palabrear a los expertos de la Torah, creo que se llama, el libro sagrado del judaísmo, que tenía como 11 años y todos, oye, este cabrón chico que viene a hablar cuestiones que no tiene idea, y después se salta al tiro como a los 30. Hay un pedazo del juego que nadie lo conoce. Claro, hay un time skip ahí, más o menos nomás. Oye, efectivamente hay un juego de la Biblia, pero para Play 2. Ah, ¿en serio? Y que creo debe ser como de... No, quiz, bueno, no me dis material, weón, bueno, porque vamos a terminar en cualquier parte, sí. Pero debe ser como de trivia, eso, esa es la palabra, trivia, ¿cachai? Entonces te preguntan cosas. Ah, ya, no, aquí yo estaba pensando como en Roblox. Ya. Claro, no, Open World Jesus. Claro, mundo abierto, Jesús. Ya, ¿qué madera vamos a usar? ¿Sí? No, ya... No. Claro. La el clavo, ¿cuál es la medida del clavo? Ok, no, ya, viste que empezó ahí. Hashtag Autopista sin Judas. Señor Seba Tellechea con su columna de gaming. Oye, vamos a partir con una noticia positiva. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama? Me pareció bastante lindo. No sé si tú has escuchado las historias de Neuralink últimamente, que es una empresa de Elon Musk que está intentando poner chip en el cerebro de las personas. Sí. ¿Eh? Y se están haciendo obviamente ya las pruebas en humanos. Entonces, Neuralink. Sobre todo para personas con movilidad reducida que puedan intentar utilizar el chip de Neuralink para poder hacer tareas que su cuerpo no les permite. La noticia venía acompañada con la imagen de no así conejillo de India, pero sí un paciente que quiso experimentar con el primer implante, ¿cierto? Sí. Cosméticamente invisible, tú lo veís, nada, tú no ves ninguna intervención de tecnología dentro de lo que vendía siendo él. Y claro, él tenía una reducción de movilidad severa, me parece que era tetrapléjico, y podía jugar a partir de... no te quiero spoilear porque tú vas a desarrollar la noticia, pero se le veía moviendo piezas de ajedrez de manera virtual. Correcto. Ya podía interactuar directamente con un computador en una fase bastante básica dentro de los movimientos, pero ahí sí podéis compartirme, tirarme la noticia que estoy compartiendo. Oye, obviamente... no sé si era gamer de antes o no, pero obviamente el primer paciente con un chip de Neuralink jugó Civilization 6 hasta las 6 de la mañana. O sea que lo primero que hizo cuando pudo, se puso un all-nighter y se puso a jugar hasta las 6 de la mañana Civilization 6. Obviamente, claro, yo no voy a adentrarme mucho tampoco en esta noticia, pero me parece interesante que lo primero que hizo fue jugar hasta toda la noche. Sí, podría haber sido
otra cosa. No, absolutamente. Civilization 6, buen toma. Absolutamente. No, y parece que las pruebas con... bueno, para las que no saben, Civilization 6 es un juego como por turnos. Entonces uno va tomando diferentes decisiones dentro de una... ¿De qué se trata? ¿Es como la aldea, que cada uno tiene su tarea específica para ir desarrollándola? Claro, entonces cada uno parte con una civilización específica que tiene su beneficio o ¿cómo se llama? O diferentes atributos, y uno va eligiendo diferentes caminos para poder ganar. Hay diferentes formas de ganar. Puede ser como por ciencia, por religión, por guerra. Entonces cada uno va evolucionando o construyendo estas ciudades en base a cuál es su objetivo final y poder ganar el juego. Obviamente el más usado es la guerra. Porque ¿cómo se llama? Porque claro, porque los otros son más, mucho más difíciles. Que sumamente ganar por ciencia, tenéis que lograr, si no me equivoco, por lo menos en el 5, si no me equivoco, era... Tenía que poner un satélite en el espacio, colonizar la luna, y no recuerdo qué otro factor más. Entonces, toma mucho tiempo. En cambio, la guerra tú la podéis partir casi desde el principio de la civilización. O sea, con armas obviamente más rústicas y después va evolucionando dentro de ti. Volviendo a lo que significa la noticia, que es esta salida en sociedad de Neuralink, ahí, ¿qué es lo que es el rol específico de Elon Musk? Elon Musk termina siendo como un promotor o patrocinador de iniciativas de tipo neurocientíficas y las va como apadrinando con la inyección de recursos. O aquí estamos hablando que es el producto, este chip cerebral viene del riñón de la organización de Elon Musk. Porque, claro, tenía este tipo que se vuelve errático en algunas declaraciones en Twitter, súper controversial en algunos aspectos de la vida, pero no te empieza a entregar como soluciones para el futuro de manera tan contundente como esta. Entonces, al final del día, ¿quién es este weón? ¿Cachai? Claro, Neuralink es directamente una de las empresas de Elon Musk. Él la desarrolló y la fundó con el objetivo de desarrollar tecnología que se pueda implantar en el cuerpo humano. Es como SpaceX, Tesla y está Neuralink, entre varias otras empresas que tiene por ahí. Y claro, de repente se comenta mucho cuál es el foco, cuál es el objetivo de Elon Musk. La verdad que no tengo idea, porque está intentando colonizar Marte de aquí a no sé cuánto tiempo. Está intentando implementar los chips cerebrales. El proyecto Starlink, están los automóviles con autonomía. Son muchas patas a 1000 por hora. Y cuál de todas más relevante es llamativo. 8 sí, videojuegos basados en la Biblia que avergüenzan al propio Dios, me ponen acá. Ay, sorry, gente, voy a poner burrito sabanero y soporten. Oye, voy a presentar un trailer porque también ayer nos sorprendimos con... compartí pantalla. Nos sorprendimos con un trailer de un juego de Marvel, extrañamente, que se llama Marvel Rivals. Obviamente Marvel es uno de los de las marcas potentes a nivel de... en el mundo de la entretención. Total. ¿Qué pasó con mi internet? Traca atrás. El Civilization 6 es un Catán en digital. Sorry la demora, estoy en la pega, dice Oscar Morales. También nació una aseveración acá. Ignacio, para la NES y Sega Mega Drive hubieron muchos juegos, estoy leyendo el escrito, hubieron con la bifia, muchos juegos cristianos. De hecho, había un estudio dedicado a este tipo de juegos. Mira, sí, nos golpearon, amigos de la comunidad. Lo que pasa es que siento que... para jugar Dante's Inferno, Seba Techea. ¿Viste el Doki claro. Doki al final? Loco el juego, es re bizarro, me dice Jonathan Merino. Sí, de hecho me mandó un mensaje, así que tengo que probarlo ahora, pronto voy a revisarlo. Claro, lo que pasa es que también entendamos también un poco que la Biblia cada vez ha sido menos popular. En los años 90 seguía full, así que no. Oye, claro. Sí. Este juego se llama Marvel Rivals, es un juego 6 contra 6 por equipos, obviamente con personajes de
la franquicia Marvel. Podemos ver varios icónicos como Spider-Man, Iron Man. Pero qué bueno que respeten el cada superhéroe en su forma original, no en su forma de construir, con el nombre de araña negro, color turquesa, no. Ahí, el huevón que tiene el huevón de rojo con azul, que tiene telaraña en el cuerpo, bueno, ese es Spider-Man. Ese es Spider-Man, el clásico. De viejo de mierda que somos, claro. Sí. Oye, entonces, esto es muy parecido a un juego que se llama Overwatch, que también son diferentes como héroes. Cada uno tiene su habilidad, pero ahora lo hacemos con personajes muchísimo más populares de la franquicia Marvel. La gracia también es que tiene, ¿cómo se llama? La etapa también se va destruyendo, entonces va generando como diferentes caminos y va, uno tiene que ir ahí tomando un poco de decisiones en base a eso. Perfecto. Este juego aún no sale, recién lo anunciaron y si no me equivoco va a estar disponible en mayo para computador. Es completamente gratis, por lo que va a ser un servicio... ¿cómo se llama? Un live service, un servicio como en vivo que se llama, que va a estar todos los meses presentando diferentes diferentes superhéroes, y uno tiene que ir pagando, uno tiene que ir comprando, etc. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? O sea, buena pregunta. Me gusta Wolverine, lo cuento entretenido. Ya, pero Wolverine lo conociste ya como adolescente, pero cuando chico, así, cuando... Flash. Ya, tómate el colacao. Ah, era Flash. Buena. Flash, sí. Flash, Roger Rabbit. No Roger Rabbit. Había un personaje que era un conejo, que era como un sheriff. No recuerdo el nombre ahora, porque no es Roger Rabbit. Roger Rabbit es el... No, la de pelirroja. El otro, sí. Cool World, de David Bowie. Acá la Ángela... Sí. Les pregunto, gente, con hashtag Autopista Sin Judas, ¿cuál es el superhéroe de ustedes, de toda la vida? Algunas veces uno conecta con un superhéroe por su personalidad como civil, otras veces por su, no sé, su... pirueta en cuestión. Oye, Flash no volaba, Chet, pero corría como este hombre ahí con la bala en las manos. Ángela Roja dice... Ricochet. Pues. Ya, pero Ricochet, el conejo de Ricochet viene de la novela, viene de la literatura gringa, pues, weón. Sí, absolutamente, ¿no? Sí, después obviamente se basó a ser. El conejo de Alicia animal. Del País de las Maravillas, si no me equivoco. Puede ser, pues, puede ser que venga desde ahí un... desde, ¿cómo se llama? Obviamente viene de algún lugar que fue... como en los 90, 80, donde la mayor cantidad de series se hicieron fue en relación a contenidos que ya existían. Es una canción de Feindomor también. Mi Nico Percherón dice, podrían hacer una versión Fortnite de la Biblia si te ganas 30 monedas de plata. Muy bien. Iron Man me vuela la cabeza, dice la bajo 82. Veranista de cartón. Sí, pero creo que Iron Man tomó mucho protagonismo con la interpretación que hizo Robert Downey Jr. Antes, en la época que uno compraba la revista en el kiosco, era de segundo orden, segundo. Absolutamente. De hecho, bueno, es tanto así que Marvel en un momento estuvo en una crisis financiera brutal y fue cuando empezó a vender los derechos de sus personajes para hacer películas. Por eso Sony tiene Spider-Man, por eso Fox tenía X-Men. Y esos eran los más populares. Claro. También Hulk vendieron en un momento. Y cuando quisieron iniciar su universo... ya habían vendido a todos sus personajes más populares y ahí después cayó Iron Man con Robert Downey Jr. Pero él claramente no era como personaje ficticio. Iron Man no era la primera opción. No, agarró. Tuvieron que arreglárselo duro, muy duro ahí para. Oye, les traigo también otro jueguito que va a venir con un demo para mañana. El juego se llama Stellar Blade. Ha sido un poco criticado, tal vez diría yo. No sé si criticado, pero comentado, sí, la figura del personaje. Estoy leyendo el generador de contenido de Oscar Morales. Dice, convengamos que los gamers, no es el grupo social que la ponga más que nadie, con lo que te decía con esa noticia de la incidencia que hay entre gamers y disfunción. Bueno, no, lo encontré. Claro, absolutamente. Confirmo en todo caso. ¡No te matís, No, es broma. Oye, la gracia un poco de este juego es que es de una desarrolladora coreana. Obviamente Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte. Lo creo que veamos a Corea del Norte en el mundo del gaming por un buen tiempo. No, claro. Están haciendo función de títere allá los pobres. Claro, oye, y era extraño porque Corea es uno de los grandes mercados de consumo de videojuegos, más no
de desarrollo de videojuegos. Y ahora ya se lanzan de la mano de PlayStation con este juego que se llama Stellar Blade, que es un juego de acción RPG. Está bastante interesante. Y mañana cae una demo. Para la gente ignorante, ¿qué es RPG? Bueno, RPG es un role-playing game, que uno toma un rol de un personaje y tiene que desarrollarlo durante el juego. Hay diferentes tipos de rol, por supuesto, de rol por turno, rol de acción, rol de tiempo real, etc. Esto es rol-acción, porque estamos jugando tiempo. Y especialmente ha sido comentado este juego por el trasero del personaje principal. Les recuerdo que en la película de Mario le quitaron el trasero a Mario, le quitaron el poto a Mario. Acá era muy contundente. Sí, claro. La flaca que se dedica a derribar, no sé, seres mutantes, zombies en los videojuegos, opera igual desde la cultura del cómic, ¿cachai? Claro. Con boobies así, bananeras mirando al cielo, el derriere o la baja espalda donde podéis poner un vaso chela, cosas que no ocurren, como dice, ¡en tú! No, puede ocurrir, claro. Pero no a ese nivel de contundencia y masividad. Sí, hay como una visión como hiper idealizada, y aquí me voy en la bola, ¿cierto? Hiper idealizada de la mujer como protagonista en los videojuegos, entendiendo que el target de estos videojuegos no son las mujeres, ¿cierto? Sí, y también convengamos de que de repente también son reflejos de las diferentes sociedades donde se desarrolla el juego. Recordemos que los coreanos son muy fijados en la apariencia física. Uh-huh. Por eso también tienen todos estos productos, por eso son también líderes en los productos de belleza. Absolutamente, sí, claro. Entonces es también un poco un reflejo, no, tal vez no en gran medida, pero sí... se nota, sacando el juego al nicho que dejó Nier. Exacto, Nier es un juego muy parecido que salió para alrededor del 2016, si no me equivoco, y tiene como la misma mecánica un poco similar, y de hecho yo creo que este juego es inspirado en Nier Automata. ¿Para qué? Esto viene de la época de Tomb Raider, ¿no? Esto de poner un minazo protagonizando videojuegos, o viene de antes incluso. No, yo creo que antes, yo creo que en esa época un poco de Tomb Raider. Recuerda que antes los gráficos como que no permitían tener tanto detalle en el cuerpo. Entonces todo era más caricaturizado, ¿verdad? Poniendo el ejemplo del mismo Mario. Total. Personajes de Mario son bastante caricaturizados dentro de, ¿cómo se llama? Los juegos. El mejor superhéroe, dice Ignacio Montesino, Fenomenoide. ¿Te acordás de él o no? Pero Fenomenoide. Por supuesto, Fenomenoide. Muy bien. Mis heroínas, dice la Kiki, y aquí me pone a Sailor Moon, sin ir más lejos. Bien. Sailor Moon marcó una generación importante en la década de los 90 acá en Chile. Bueno, después lo vamos a hablar un poco, pero Dragon Ball también marcó un... Hay videojuegos de Sailor Moon, ¿cierto? Obvio. No sé si, o sea, yo creo que hay, no han salido hace tiempo y son como para consolas portátiles, consolas como un poquito más pequeñas. No tanto sobre PlayStation 4, PlayStation 5 no hay. Y son hay muy algo de que no han desarrollado, como, me parece, los videojuegos, que es estar atento a los fenómenos del anime. Bueno. Lo que pasa es que nosotros no los vemos. Mira, dame un segundo. Nosotros no los vemos porque, mira, por ejemplo. ¿Por qué no queda la cagada con un videojuego de Dragon Ball Z? ¿Y por qué, por ejemplo, cuando yo tenía que jugar Robotech, era una cosa pirata, compadre, más fea que patar los huevos? Este juego se llama Macross 30, salió para el 30 aniversario de Macross, que es Robotech. Locura. Y este juego está en japonés. Entonces, son juegos de nicho que nosotros en realidad... Son juegos de nicho, finalmente. No es que existan, sino que es de nicho, perfecto. Sí, nos salen de Japón. Ahora, obviamente, con las tecnologías y poder comprar los juegos de manera digital, se han abierto un poco más, ¿cómo se llama? A tener más juegos de ese tipo. Pero en la época antes era muy difícil obtener los juegos, había que comprarlos. Esto, de hecho, yo lo mandé a pedir
y como te digo, está en japonés. Entonces al final lo compré como por ítem coleccionable más que ítem. Ah, jugable. De más. Nunca jugó, nunca salió un juego de Superman bueno. Siempre fue arcade o arcade, dice Roberto Leiva. Dice, salió, gracias sea al contar un poco de Fenomenoide. Salió un juego de Superman para Nintendo 64 y creo que uno de los peores juegos que se han hecho. Así que nada. Oye, sí, nos estamos pasando el tiempo, así que vamos con esto. Tengo dos videos más. Ya están anunciados para este mes los juegos gratis de PlayStation. O sea, gratis entre comillas, porque uno... Y esa cosa tan premiada, ¿qué es? ¿Qué es lo que viene? Que venía con todos los laureles, había por haber. Este es un juego indie que, ¿cómo se llama? Se llama Skull, The Hero Slayer. Tiene look de es Sega un, esto. Claro, es un Metroidvania, que se llama en realidad. Hace mucho tiempo salió un juego que se llama Metroidvania, que es el estilo de este juego, que uno va, se mueve de manera lateral, va usando diferentes habilidades y vas como escalando, etcétera, y va jugando, con este estilo también de arte, que es un arte de pixel, y va a estar incluido gratis, hágase las comillas, gratis. Ahí nos están escribiendo en ruso en el chat, no sé si ponerme contento o urgirme, pero ahí está. Oye, además te va a sumar Immortals of Avium, un juego que tuvo una recepción mixta en su lanzamiento. Para los que ya tienen pagado PlayStation Plus podrían revisarlo, y Minecraft Legends. De esos tres, el que más me tincó fue este que se llama Skull, el de Hero Slayer, porque también siento que es un juego que cualquier persona podría disfrutar dentro de... Sí, esa es la cuestión, juegos que no requieras, compadre, habilidades superlativas, weón, de rapidez, estrategia, pensamiento bajo presión, sino que vamos a cagarnos de risa un rato con un videojuego y después volver, pues bueno, ¿no? Ese me parece que es un buen ejemplo. Así es. Oye, y los últimos dos anuncios cortitos. Échala. Que tengo a las... Perfecto. Todos supimos que a principios de este mes nos dejó el maestro Akira Toriyama, con una enfermedad pulmonar, si no me equivoco. Y murió bien joven, ¿eh? 65 años, una cosa así. Absolutamente. Y obviamente él estaba trabajando en la producción de este juego que se llama Sandland. Para los que son conocen, obviamente, el arte de Akira Toriyama, van a reconocer hartos elementos de su diseño de personajes, que son muy clásicos también dentro del arte japonés. Este juego se llama Sandland. ¡La cagó! Me encantaron esas tanquetas, weón. Claro, la justamente cagó. Ese es el foco del juego. Tomas el control de tu personaje, un pequeño demonio que puede ir tomando como diferentes vehículos y ir ajustándolos, cambiándoles, poniéndoles cosas, bellísimo, sacándolos, y tiene que ir luchando a través de las Sandlands. Obviamente no solamente es desierto, también hay bosques, y como pueden ver ahí va cambiando y va utilizando diferentes tipos de vehículos, que también es una primicia bastante interesante, bastante nueva un poco. En relación, todo muy relacionado a el mundo que dibujaba Akira Toriyama. Para los que vieron Dragon Ball, por ejemplo, pueden ver las motos que aparecían en Dragon Ball, los robots de la Patrulla Roja, etcétera. Entonces uno puede ir customizando. ¿Esto ya está disponible? Esto sale el próximo mes, en abril, si no me equivoco, el 24 o el 26, no recuerdo bien, pero para que vayan preparándose. O sea, excelente timing, po, weón. Excelente timing, a 2 meses del fallecimiento del creador, buenísimo. Claro, entonces, para que lo anoten, lo tengan ahí en su registro, a mí me parece un juego muy interesante, ahí está, 26 de el 4 para todas las consolas y computador. Oye, El último, déjame sacar este. Reporte de Fórmula 1 en instante, gente, antes de largarnos, porque, claro, ahí tengo a José López que te va a hablar de algo que ocurrió y que le da vida al campeonato. Lamentablemente, con tanta diferencia que tiene Red Bull y Max Verstappen con el resto, es bastante predecible lo que va a llegar a ocurrir en este 2024. Pero ocurrió lo que mucha gente quería ver, el rival caer. Ya te leeré el informe mientras estamos mostrando ahí el último, exacto, recomendación. Lo último, cortito.
Lo último cortito, se había anunciado también hace tiempo ya un nuevo juego de Dragon Ball, que se llama Sparkling Zero, que es la continuación de una saga antigua que se llamaba Budokai. Ahora ya la trae a las consolas de nueva generación. Hace mucho tiempo que no veíamos un juego de esa franquicia, o sea, de esa saga, más que franquicia. De juegos de Dragon Ball hemos tenido durante años. El juego se ve bastante bueno, interesante, y tiene una planilla gigantesca de personajes, tanto clásicos como nuevos, que van a estar ahí pudiendo ser utilizados. Así que... ¡Notable! Ahí está, Fred Darst. Oye, fuiste claro, a Lollapalooza, ¿viste a Fred Darst o no? No, yo fui el viernes con Offsprings y con Blink, fue los que más estuve ahí disfrutando. ¿Alguna palabrilla de esa jornada? Bueno, aparte de encontrarse con la música cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí, lo pasé bien, tengo algunas críticas en relación a los bebestibles, pero... ¿Por lo caro o por lo difícil de acceso que significó? No, por la poca selección. Había solo cerveza para los simples mortales. Ah, te pusiste el lonchazo. No, lo que pasa es que... No, porque ahora había un sector de una marca de cervezas que era auspiciador del evento, donde uno podía ir y comprar cervezas, cualquiera. Solamente había que ser mayor de 18 años, pero solo cerveza. Entonces, para todo lo otro... Porque antes el consumo de alcohol estaba restringido para el Lola Lounge. Ahora tú decís que el público general también podía chupar. Dale. Sí, esta es la primera vez que se hace, de hecho. Ahí lo comentaron la gente que había ido en anteriores. ¿Y en cuanto a la música, cuál te gustó más? ¿Blink o...? Es que... ¿Qué más viste? O sea, Offspring sí, Blink. Fui a esos dos nomás. No me quedé ni a Diplo ni a Arcade Fire. La verdad es que porque no los conozco. O sea... No, Arcade Fire es de la San sí. Tapu. Pero claro, hay que seguirlo y todo. Pero así, claro. En cuanto a hitazos, Blink 182 y Offspring se llevaban todos los... Me gustó. Es que viví una experiencia, porque yo la había visto en Bélgica, ahora cuando estuve en Europa, y yo lo vi con mi señora y lo vimos sentados. O sea, no sentados, pero lo vimos desde nuestro asiento, ¿sabes? Disfrutando, lo encontré geniales. Y ahora lo viví de otra forma. Estaba a 20 metros del escenario, saltando con toda la gente, volviéndonos locos. Viviéndola. No. Para mí, claro, fue otra experiencia completamente diferente. Y me sorprendió mucho The Offspring. Yo obviamente conozco hartas sus canciones, muy noventero. Hit tras hit. Muy bien. Sí, es verdad. Hit tras hit, sonaban muy bien. Tocaron creo que 1:20 y fue uno tras otro, tras otro, tras puro otro. Puro calado, sí. Impresionante. Igual es rico ver un recital sentado, que cada vez me causa más gracia y felicidad. Oye, ¿sí? Respecto a lo que dice Fran Rosas, que el God of War tuvo que jugarlo en modo novato. Oye, los videojuegos son para pasarlo bien, no se esfuercen en tener que jugarlo en la cuestión más difícil o en la cuestión. Jueguenlo en el nivel que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Cachai? Hay juegos que se pueden disfrutar, que se disfrutan solo por la historia. Entonces no es necesario el nivel de dificultad que tenga, porque la historia es lo importante, y hay otros que son más técnicos que se pueden jugar en un nivel un poquito más difícil, pero no se compliquen con eso, disfruten el juego. Ahí tenés Fran Rosas, perfecto. Sí. Y Seba Díaz dice, ese juego parece que sale junto con el anime que será estreno de este año, un estreno póstumo, me refiero a Sandland. Gracias por el dato, querido amigo. A Seba decirle sí. Muchas gracias por todas las novedades, estuvo muy rica la conversa, la pueden revivir. Este pedazo va a quedar ahí on demand, no sé si el primero que tuvimos que bajar ahí de manera urgente por calidad de señal, pero lo que acaba de pasar con el Seba lo pueden chequear en www.youtube.com/jnuneslascano, que próximamente, ya le voy a decir el nombre, pero no lo quiero decir ahora en público porque me van a ocupar el dominio, así que no va a ver a la vez, próximamente se va a llamar de otra manera. Seba, te mando un abrazo, querido, que tengas un gran fin de semana. Chao, que estén bien, nos vemos. El gamer número uno se retira con estilo. Y antes de retirarme, sin estilo, les voy a poner burritos a nada. ¿Por qué no? No, les quería contar lo del informe de la Fórmula 1, porque José López Gallagher me acercó muy amablemente lo que ocurrió en detalles en Australia, en el circuito Albert Park. Les digo lo siguiente, tercera fecha de la temporada 2024 y luego de 9 carreras seguidas ganadas por Verstappen, se logra por fin cortar la racha este domingo. El domingo pasado no se escuchó el himno de los Países Bajos, sorpresa para todos, luego que en la segunda vuelta el invencible RB20 de la bebida energética presentaba desperfectos y como nunca visto el resto de los monoplazas superaba al campeón del mundo para luego a duras penas llegar a sector de pits donde con ayuda de extintores lograron sofocar el fuego que emanaba desde los frenos traseros. Así culmina la racha imbatible de Maxi.
Pero aquí es donde surge una apuesta de verdad heroica, ya que Carlos Sainz, de la Ferrari, del Cavallino Rampante, hace dos semanas dejaba su monoplaza para someterse a una cirugía de emergencia por una apendicitis, y este fin de semana vuelve a su SF24, y es más, logró poder vencer al momento del retiro del actual campeón del mundo. Max se encontraba en la segunda posición luego de ser superado por Sainz. Una tremenda la secuencia, pueden verlo ahí en YouTube, ¿eh? Recordar además que el piloto español no tiene escudería para el próximo año, ya que los del Cavallino Rampante se hicieron de los servicios de Lewis Hamilton, quien defenderá los colores de Ferrari junto a Charles Leclerc. La carrera fue un dominio imponente de los de Maranello, donde lograron conseguir el 1-2, seguido por Lando Norris de McLaren, y en cuarta posición su compañero y el piloto local, Oscar Piastri. Mientras tanto, Checo Pérez, que logró iniciar la carrera en octavo lugar, culminó en el quinto puesto. Uno de los hechos destacados fue el accidente de George Russell, finalizando la carrera, quien impacta contra una barrera, quedando su monoplaza en medio de la pista de manera horizontal, pidiendo de manera desesperada el piloto británico bandera roja por el peligro de ser impactado. Jesus. Próxima carrera, próximo domingo, 7 de abril, premio de Japón. Amigos míos, ha sido un gusto, un poco accidentado, un poco distinto. Jueves Santo. Les dejo una canción que me encanta. ¿Destinca? ¿Para qué queda ahí en el último? Dale con el burrito sabanero. Bueno. Muchas gracias a todos. Nos vemos.